¿Quién es Jake Paul? ¿Por qué ha hecho noticia? ¿Y por qué sigue siendo trending topic en YouTube? Y sí, es cierto, Jake Paul ha sido trending topic las últimas semanas en todas las plataformas de internet, tanto en Facebook como en Twitter como en YouTube, y ha acaparado la atención de importantes medios. Jake Paul, hermano de Logan Paul, Viners de la plataforma Vine, y hasta ayer, actor de la serie de Disney, BizAdBark, ha dado mucho que hablar últimamente en YouTube. Y la pregunta es por qué. ¿Qué está haciendo Jake Paul? ¿Qué es lo que tiene que ha logrado tener 6 millones de reproducciones diarias en lo que él llama It's Everyday Bro, que consiste básicamente en subir un vlog todos los días, como muchos youtubers lo han logrado? Pero Jake Paul ha llevado esto un poco más allá, y acá es donde nos preguntamos, ¿hacia dónde va YouTube? ¿Qué es lo que está haciendo YouTube en Estados Unidos? Que en realidad, si lo comparamos con el contenido latinoamericano o europeo que estamos acostumbrados a ver, Jake Paul se sale de la esfera. Con 290 vlogs y 8.8 millones de suscriptores, ha roto YouTube. Estábamos acostumbrados a ver pranksters, a ver vloggers, pero Jake Paul se salió de eso. Todo comenzó con Team Ten House, que es una casa de creadores de contenidos de todas las edades, y cuando digo de todas las edades me refiero a todas las edades. Jake Paul tiene 20 años, imagínense lo que puede hacer teniendo dinero, casa, autos, etc. Tus vecinos los oyen. La casa está ubicada en West Hollywood, y no se imaginan lo que hizo Jake Paul teniendo 8.8 millones de suscriptores. Hizo pública la dirección de la casa, la cual se ha rodeado de niños todo el día, molestando claramente a los vecinos del lugar. La policía ha estado ahí, los canales de televisión, y en verdad Jake Paul ha hecho una mofa de todo, tanto de los reporteros como de la policía como de la televisión, todo. I wouldn't crawl up there. Why? Okay. I have one question for you. Yeah. What are those? Y hoy, 24 de julio, Jake Paul acaba de subir un video anunciando que ya no es parte de la serie BizAdBark de Disney. ¿Será que Disney se aburrió de su conducta irreverente? Y es que, pensémoslo bien, nunca hemos visto algo así en YouTube. Soy seguidor, y creo que muchos de acá también, fieles seguidores del YouTube norteamericano. Y cuando decimos YouTube norteamericano nos imaginamos un montón de cosas, pero jamás habíamos visto algo como Jake Paul. Bromas pesadas, conducción irresponsable, y creo yo, lo más importante, irresponsabilidad a la hora de crear contenido. Solo hace 3 días Jake Paul tomó la dirección de uno de sus compradores de merchandising, aka Post Malone, que es un rapero, quizás lo conocen, quizás no, es un rapero bastante conocido. Fue a su propia casa a entregar personalmente el merchandising que él había comprado en su tienda. Él tiene una tienda de merchandising, uno puede comprar su ropa, su línea de ropa desde la descripción de sus videos. El punto es que fue personalmente a entregar a la propia casa el merchandising, y lo importante de esto no es simplemente el que haya ido él, lo importante de esto es que lo grabó sin autorización. Grabó la dirección de la casa de Post Malone, grabó las placas de los vehículos, grabó el vecindario del personaje. ¿Ustedes saben cómo puede afectar a una persona con 8.8 millones de suscriptores en la sociedad? La dirección de Post Malone en este momento es pública. Ahí hay una grave irresponsabilidad, y acá es cuando nos preguntamos ¿cuál es la responsabilidad de los creadores de contenido en YouTube? Uno no puede estar divulgando la dirección de las personas. Los vecinos de Jake Paul están hartos, y nosotros somos testigos a través de los vlogs de este tipo en YouTube. Personalmente encuentro a Jake Paul una persona sumamente irresponsable. No puedo creer que es tendencia una persona así, y es que en realidad ha salido del rango, y eso es lo que lo ha convertido en tendencia, claramente. Pero la pregunta es, ¿apoyamos como comunidad este tipo de comportamiento? ¿Es esto lo que se ha convertido en YouTube, acaso? No sé ustedes, pero me carga Jake Paul. A millionaire, I'm a young money millionaire, tougher than Nigeria.